Nosotros vinimos a la localidad de Fuente Aranda a buscar nuestras historias en bici, así que acompáñenme. Fuente Aranda es conocido como el centro de la actividad industrial en Bogotá. Una preguntita, por aquí un lugar de la localidad muy bonito para visitar, ¿cuál sería? Pues acá está el Parque Villamayor. ¿Parque Villamayor? Que primero era un cementerio y ahí hicieron un parque. ¿Cómo así? ¿Antes era un cementerio? Sí, señor, antes era un cementerio donde las fosas comunes. Parque Villamayor, ¿verdad? Villamayor, sí. Puente Aranda deriva su nombre de la antigua hacienda de Juan Aranda, sobre el río Chinoa, más conocido hoy con el nombre de San Francisco. Hemos llegado al parque de Villamayor, un parque que nos recomendaron las personitas de la localidad, así que vamos a ver cómo lo dejaron, qué cosillas loquillas nos encontramos en el camino. Sigamos disfrutando de este recorrido maravilloso. ¿Hace cuánto vive por acá en esta localidad? Hace 12 años. ¿Y cómo vive usted el parque, don Manuel? Sí, es un centro de recreación, de camina, de diversión. Viene mucha gente, mucho habitante, no solo de los barrios cercanos, sino de bastante lejos. Mil gracias por compartir, con todo gusto, me alegra conocerlos. Fíjense, personas maravillosas que se encuentra uno en el recorrido de Historias en Bici. ¿Cómo vamos? Mucho gusto. Sebastián. ¿Cuántos años llevas viviendo acá en la localidad? 16 años. 16 años. Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué tienes esa cámara? Ah, yo soy fotógrafo. ¿En serio? Sí, me gusta hacer fotos. Pues sí, soy fotógrafo y soy artista y por acá tengo en mi casa, tengo una pequeña galería. ¿Qué te motivó a venir aquí a tomar fotos? De pronto el recuerdo que hay, sí, las memorias que había, las personas. Esta día está súper interesante, así que, ¿por qué no acompañar aquí al señor Sebastián? Estas locuras de muchas gracias por invitarnos y vámonos a ver de verdad esa maravillosa galería que tenemos. Vamos. Aquí tengo tres obras distintas, de series distintas, y pues esta, la de las radiografías, que son, de hecho son resonancias magnéticas, se llama Adentro de la piel. Es fotografía con resonancia magnética, es una juxtaposición de dos imágenes por separado, que hablan de realmente el interior de la persona, que todos somos iguales, literal, iguales por dentro. ¿Qué concepto tiene esta? Porque creo que es una obra también, ¿no? Esta se llama Fragmento. Lo que hace Fragmento es eso, intentar que la gente piense cómo se siente, cómo se vería, si tuviera una discapacidad y empezar a aceptar y ayudar a los demás. A veces si nos vemos, pareciera que no tuviéramos boca, no tuviéramos dedos. Es verdad. Es siempre mirando como las personas que tienen una condición diferente y como las personas que entre paréntesis son normales, se pueden estrellar con una realidad que para ellos no es cotidiana. Estaba bajo un puente, era en séptima, y yo estaba haciendo un autorretrato súper lindo, quedó súper bacán, pero cuando me doy la vuelta, hay un policía ahí, o sea pegado a 2 centímetros, ¿no? Señor, ¿qué está haciendo? Y empieza a decir que me vista, yo no, espere, tomo una foto. Yo, wow, o sea, ¿hasta qué nivel realmente la gente no puede aceptar ciertas cosas de pronto por un gusto, por un sueño? No estaba haciendo nada malo, ¿no? O sea, yo siento que el desnudo no es desnudarse por desnudarse, quitarse la ropa y mostrar el cuerpo, sino es... Yo me desnudo cuando tengo un argumento muy, muy sólido y cuando quiero explotar un complejo que yo tengo, quiero dejar que ese complejo no vuelva a existir en mi vida. Sí. Ahí es cuando yo me desnudo, porque sé que lo va a transmitir un mensaje muy bueno a él y que le puedo cambiar de pronto el modo de pensar, el modo de verse a sí mismo a cualquier persona. Está súper chévere. Mil gracias, ¿verdad?